Con la visita del presidente Jimmy Morales al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, Morales verificó el equipo médico que en el lugar se construye, el cual será donado a hospitales nacionales y una cocina que será utilizada en situaciones de desastres naturales. Al momento se han elaborado 7 camillas y 30 sillas de ruedas. Una cocina móvil que puede atender, pues en caso de desastres, a 3.500 personas, ¿verdad? Con una autonomía de 8 días por 8 días. El furgón utilizado para ese fin es producto de extinción de dominio. El costo de la fabricación de esta cocina, que incluye una cisterna de agua y de gas, fue de 8.000 quetzales, indicó el titular de la cartera castrense. Con los mismos recursos se están haciendo estas cosas. Con los mismos recursos asignados, pero con la eficiencia de los mismos, y felicito a las altas autoridades de todas las dependencias, todo el dinero que se fue en años y en gobiernos anteriores al bolsillo de mucha gente no tiene que volver a pasar. Estas actividades son muestra de la labor del ejército en tiempos de paz, refirió Mancilla, y agregó que la institución ha fabricado 7.000 pupitres, a lo cual se suman 2.000 que se están trabajando con el apoyo de la Fundación Azteca mediante la campaña Misión Escritorio. Para DCA TV informó Noé Pérez.